Hemos utilizado el mundo o los mundos virtuales, porque trabajamos en dos mundos virtuales, uno en plataforma Second Life y otro en plataforma Reaction Grid. Son dos mundos virtuales. Y en estos mundos virtuales los usamos para simulacros, para simulaciones sobre clases o temas específicos de algún punto que corresponde a un sílabo de los cursos. En este caso se han dado actividades en la Facultad de Arte del curso de dibujo geométrico y también en estudios generales del curso del lenguaje de programación. Bueno, les presento mi avatar, se llama Seth Abril y a través de este avatar yo en la vida real estoy haciendo una tesis de licenciatura. Él es Moya, es un artista súper conocido en Francia y no te imaginas cómo se mueve dentro de Second Life. Utiliza todos los medios habidos y por haber. Estoy muy contento de estar en el Perú a nivel virtual, ¿no? Le manda un gran saludo a los oyentes de radioprogramas, a los televidentes también, y espera ir un día al Perú en la vida real. Thank you.